Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, prolongada en Ecuador, y que hoy día les va a hacer un análisis en calidad de consejero de convivencia social y de convivencia política sobre lo que está pasando en Ecuador y en esta parte de América Latina, donde la situación se ha complicado porque, como vemos, ha habido el asesinato de Haití, en Haití del presidente, y este asesinato en Haití del presidente causa una seria alarma al mundo, porque se suponía que los magnicidios habían dejado de pasar o habían pasado de moda, era algo muy frecuente en el siglo XX y durante toda la historia de la humanidad matar a los emperadores, como ejemplo a Julio César, o matar a cualquier enemigo. Cuando se conquistaba un territorio y era matar al emperador, lo primero, Atahualpa y todos los demás. Pero eso no se consideraba una cosa posible ya en el siglo XXI, y el hecho de que en Haití se haya matado al presidente de Haití ha alarmado al mundo entero, ha alarmado a Estados Unidos, a América Latina, porque lo más curioso es que las fuerzas armadas no han podido defenderlo, ha habido un complot aparentemente, han venido elementos de otro país que hablaban español, que hablaban inglés, y se supone que ellos son los que le han matado, y todavía no se sabe realmente quiénes fueron, por qué fue y a dónde conduce esto. Sin embargo, sí sabemos que Haití es el país de América Latina que padece la pobreza con más rudeza que todos los demás, primer país en América que se liberó en 1804, que ha tenido dictadores terribles como los Duvalier, los Papa Doc, el papá y el hijo, el Baby Doc, y que han tenido unas dictaduras horribles, que los Tonton Macoute, que eran unas fuerzas paramilitares que ayudaban a estos dictadores, eran gente que aterrorizaba a su país, no solamente porque eran brutales con la forma de represión, que utilizando el machete, la brutalidad, sino que además papá Duvalier utilizó la brujería, el vudú, como uno de los instrumentos de mantenerse en el poder y de conseguir que el pueblo se vea intimidado. En el caso de Perú, todavía tenemos el gran problema de que se enfrentan a una incertidumbre. Todo hace pensar que están tratando a toda costa de hacer lo mismo que Donald Trump hizo en Estados Unidos mediante las vías de reclamación, y posiblemente en Perú las cosas han empeorado con respecto a Estados Unidos, porque en Estados Unidos la cosa finalmente se resolvió. En Perú las cosas están en ascuas, están en el limbo, no se sabe a qué atenerse, y todo hace pensar que lo que más le temen es que Pedro Castillo llegue al poder, porque Pedro Castillo, si llega al poder, sería que el retorno de del socialismo del siglo XXI a un país latinoamericano. Temen que vaya por el camino de Nicaragua o el camino de Venezuela, y por el otro lado se teme que gane Keiko Fujimori, porque resulta que detrás de Keiko Fujimori está el terrible hombre denominado Montesinos, que está ahora preso, que fue un asesino de poblados enteros en Perú, además un corruptor y un corrupto, porque corrompía a todos los políticos que podía, los firmaba, luego los extorsionaba. Se apropió de fondos, llegó a tener una gran fortuna en paraísos fiscales, y todavía siguen por descubrirse todas las barbaridades y abusos que cometió durante el gobierno de Fujimori, secundándolo y utilizándolo a Fujimori. Entonces hay una vinculación entre Keiko Fujimori y Montesinos que hace que, si sube Keiko Fujimori, la situación sea terrible. Por otro lado, en Colombia las cosas no se resuelven, siguen las protestas. Ahora las protestas tienen otras dimensiones. Era un país proclive a una guerra interminable. Recordemos que llevan 100 años de una guerra civil imparable, interminable. La más grande guerrilla y la más vieja guerrilla del mundo sigue todavía viva, no ha podido extinguirse, no sirvió de nada el Tratado de Paz. En este momento la guerra pasó
de la zona fronteriza y periférica al centro de las ciudades. Y lo curioso es que en este caso los indígenas están cumpliendo un rol muy importante, al igual que lo están haciendo en Chile, donde una indígena dirige el Parlamento chileno. En Ecuador, una indígena dirige la Asamblea Nacional de Ecuador. En Bolivia, los indígenas están en el poder. En Brasil, los indígenas están al frente de la protesta por la defensa de la naturaleza. Y en el caso de Colombia, los indígenas son los que están cerrando el paso. En caso de Perú, son los que han colocado presidente. Es decir, hay un nuevo rol de los indígenas en América Latina. Pero, en cambio, en el Ecuador, pues estamos viendo que es lo que vamos a analizar. Existe una expectativa por la situación del precio de los combustibles, que es el factor detonante que motiva a que los indígenas vuelvan a levantarse y estén en oposición al gobierno, porque recordemos que el 19 de octubre los indígenas fueron asesinados, 12 de ellos, en las protestas, y la protesta era porque no se subieran los precios de los combustibles. Sin embargo, Guillermo Lasso no ha aceptado controlar el precio de los combustibles. Lenín Moreno los engañó, es decir, aceptó al comienzo y como siempre traicionó su palabra, y luego logró colocar un libre precio a los combustibles, que están en constante aumento. Y aunque el petróleo está a $74, pero con tendencia a la baja, simplemente porque hay una disputa entre dos países árabes que son los mayores productores de petróleo desde de la OPEP, entonces eso ha elevado los precios, pero no en sí la demanda. Por el contrario, la demanda ha comenzado a bajar debido a que hay un cambio en el consumo de petróleo, debido a la explosión de los vehículos electrónicos, eléctricos, y las nuevas formas de economía de energía no contaminante. Así pues, con un petróleo de $74, el gobierno no sabe qué hacer todavía para resolver el problema de la reactivación económica. Y, por supuesto, esto le tiene entre la espada y la pared cuando tiene un retraso en las vacunaciones, que de 6 millones que tenía que tener vacunados para el 24 de julio de este mes, o sea, para este 24 de julio, estamos hablando de en prácticamente 10 días, ahora no apenas ha llegado a tener 1,5 millones y va pasando un poco más de 1,5 millones de vacunados completos. Esta situación se la complica porque significa que tiene un déficit que supera el 60% de lo prometido a los ecuatorianos en la campaña electoral. Muchas gracias.